La historia de la ciudad de Toledo se remonta a la Edad de Bronce, pasando por la conquista romana, el dominio musulmán y la capital del Reino de Castilla. Visigodos, musulmanes y cristianos han dejado su huella en la hoy capital de Castilla-La Mancha, conocida como la Ciudad de las Tres Culturas. Si existe un edificio simbólico de la ciudad, ese es el Alcázar. Fue construido en época romana y, aunque se concibió como fortaleza, a lo largo del tiempo ha ido desarrollando diferentes funciones, como residencia real de Carlos V o prisión del Estado. Hoy este importante edificio de cuatro fachadas acoge el Museo Nacional del Ejército.